Nosotros hace 2 semanas estuvimos reunidos en Buenos Aires, en la sede de CAME, como Federación Argentina de Artefactos para el Hogar, y una reunión híbrida donde prácticamente más de 60 dirigentes de todo el país estuvimos reunidos con el subsecretario de Comercio, Hernando Blanco Muño, que en esa instancia nos visitó y obviamente que todos los cañones apuntaron a pedirle, entre otras cosas, una ampliación del plan cuota simple, porque los montos de un sector como el nuestro, de Artefacto del Hogar, son altos, y aún con esa prebenda de tener 6 cuotas con una baja cuota, un bajo interés, igualmente la cuota se hacía muy alta y no se llegaba. La cuota simple siempre tuvo una tasa diferencial. Yo recuerdo que cuando estaba en 110%, no hace mucho, hace 60 días, la tasa del banco era 82, la del cuota simple. Bueno, esa proporción estimamos que se va a mantener, pero va a estar en el orden del 50%, todavía no aplicándose el 40% que tiene hoy el banco, pero lo que hace que, si esto mismo lo hablábamos hace 60 días, era sustancialmente mayor, con lo cual hoy va a ser atractivo el plan cuota simple, que incorpora 9 y 12 cuotas. Con un interés acotado, que no es sin interés, pero es un interés bajo, y digamos, es una herramienta que para nosotros, los comerciantes, es fundamental. Incluye ahora ya construcción, electricidad, teléfonos 5G y demás, pero que todo tiene que ser de producción nacional. Esa siempre es la aclaración básica, ¿no? Porque se trata de fomentarse también lo que es la industria nacional. Estábamos viendo que con estas bajas sustanciales en la tasa, hay ya mucha gente que es ahorrista, que está viendo que el rendimiento que tenía un plazo fijo, repito, hace 60 días, hoy es prácticamente menos de la mitad. Entonces, por ahí está la predisposición a decir, bueno, retiro esa plata y lo invierto en un bien durable, que es lo que nos está haciendo falta, que antes no se podía, porque la financiación era muy cara, pues no se llegaba, y eso puede ser muy dinamizador. Nosotros tenemos seria expectativa de que esto va un poco a revitalizar el movimiento de las expectativas, y seguramente no será inmediato, pero en el próximo mes ya estaremos hablando de otro movimiento en un sector que, como yo lo recalqué siempre, en el orden de prioridades de una economía familiar estaba muy postergado, porque primero estaba la comida, la indumentaria o los gastos básicos de una familia, y después poder pensar en reponer un televisor, un audio o un teléfono.